A ver, vamos compartiendo la pantalla y accedemos. Mil disculpas con el retraso, chicos. Estaba saliendo de una reunión del Consejo Electoral de la Universidad. Así que por eso estos minutitos de atraso. Cálculos básicos de ingeniería. Asistencia a los básicos. Hoy tenemos martes de 11 a 1. Hoy tenemos ejercicios. Esto es parte del PAI. Ejercicios sobre los términos que conforman el balance de energía. Guardar cambios. Excelente, ya están poniendo presentes. Imagino que si no me han dicho nada, sí me pueden escuchar, ¿no? O sea, me escuchan y me ven bien. A ver, hagamos unas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Unas lecciones súper rápidas de la última clase, de la clase de la semana pasada. Lecciones personales, aquí estamos. Muy bien. Ya, a ver, por aquí. Brian Andrés Carvajal, ¿estás por ahí? Aló, buenos días. Sí, te escucho, Brian Andrés, ¿tú me escuchas a mí? Sí. Genial, cuéntame, Brian Andrés, ¿qué es la energía interna? ¿Qué entiendes por energía interna? Es el tipo de energía que posee un sistema, la cual no es potencial cinética. También es la energía que se debe al movimiento que existe dentro, al movimiento de las moléculas en el centro de masa de un sistema. Ya, esto, no, para esto no hay instrumentos para que puedan medirlo. Ya. Debe ser calculada como presión, el volumen y una más que se me fue, creo que la composición. Debe ser calculada, ¿cómo? No te escuché. Debe ser calculada como a partir de la presión, volumen y composición. Ah, dependiendo del estado de la sustancia, ya. Muy Ajá. bien. ¿Qué más? El movimiento de interacciones atómicas Ya, bueno, de ahí sale. es un diferencial exacto. Es un diferencial exacto. ¿De qué variables depende el diferencial exacto? Las propiedades de estado. No. Hay dos variables. Al ser diferencial exacto, es una cosa, pero depende de dos variables. ¿Cuáles son estas La variables? temperatura y el volumen. La temperatura y el volumen. Ya, muy bien. ¿Cómo se llaman estos términos de las diferenciales parciales? Cuando se hace la derivada para obtener la derivada total, la derivada completa. O sea, el cambio parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, ¿qué nombre toma? Capacidad calorífica. A volumen constante. Y el cambio parcial de la energía interna con respecto al volumen. Es la que es igual a cero. Sí, o sea, para cálculos básicos, o sea, los cambios son muy pequeños de la energía interna con respecto al volumen y pues para cálculos básicos no se lo considera, ¿no? Ya, ¿la energía interna, Brian Andrés, es una función de estado o es una función de trayectoria? Es una función de estado. Es una función de estado. Ya, muy bien, listo, gracias. Tenemos de Brian Andrés Carvajal, una buena lección, listo. Y buscamos Alejandra, Michelle Alejandra Cueva Negrete.
Michelle Alejandra, ¿estás por ahí? No creo que me escucha o no está presente. Busquémosle aquí una lista de los asistentes. Michelle Alejandra Cueva Negrete. Michelle Alejandra Cueva. Ah, no está en la reunión. Me sale que no está en la reunión. Michelle Alejandra Cueva Negrete. Ya. Vale. Otro nombre, Carla Caterine Díaz Almeida. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cuéntame, ¿qué es la entalpía? Podría definirse como la combinación de variables para realizar un balance energético, la cual contiene un diferencial exacto. También se considera que es una propiedad de estado y la definición clásica es que la entalpía es igual a la energía interna más la presión y el volumen que contiene el sistema. Más el producto presión por volumen, ¿verdad? Ya. Ok, ¿de qué variables depende la entalpía? De la temperatura y la presión. Listo. Una pregunta similar a la que le hice al compañero es el cambio parcial de la entalpía con respecto a la temperatura, ¿cómo se llama? El CP, la capacidad calorífica. A presión constante, ¿verdad? ¿Qué unidades tendría el CP? Viéndole la dimensión, ¿no? Viéndole la definición que me acabas de decir, el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante, ¿qué unidades tendría? Jules y Unidades por de energía, correcto, dividido para... para en este caso de temperatura hacia Kelvin por Exacto, por unidades de temperatura y recuerda de que la definición estaba con este sombrerito encima. Eso significa que es por unidad de masa, ¿no? Energía por masa y por temperatura. Ya, la entalpía es función de estado o es función de trayectoria. función de estado. ¿Por qué es función de estado? Porque depende del estado del que parte, el estado termodinámico del que parte al estado termodinámico al que llega. Bien, y tomando una de tus respuestas anteriores, Carla Caterine, ¿cómo se define el estado termodinámico de una sustancia? Hay variables que lo definen, ¿sí? ¿Qué variables son esas? La entalpía y la energía interna. La entalpía. No, no, no. ¿Qué variables definen el estado termodinámico de una sustancia? La entalpía no le define el estado termodinámico. La temperatura, la presión, su fase y su composición. La composición. Ya, correcto. Sí, muy bien. Ya, Carla Caterine Díaz. Muy bien, sí. Buena lección también. Perfecto. Muy bien, gracias chicos, no tengo más y porque de esto versó la última clase. Ya lo tenemos, muy bien. Bien, entonces, alisten por favor papel y lápiz. Alisten papel y lápiz, déjenme buscar la presentación de los ejercicios de cálculos básicos. Alístense un papelito y un lápiz para que vayan haciendo, vamos haciendo juntos los ejercicios, ¿no? Ejercicios generales de balance de energía. Aquí está. Bien.
Vamos a buscarles. Yo creo que se está abriendo, parece que sí. Parece que sí. Sí, abriendo ejercicio de balance. Gracias, amigo. Ya se abrieron los bandidos. Vamos por acá. Bien. Aquí lo tenemos. Listo. Entonces, ya les digo, ¿cómo funciona esto? Papel y lápiz, ¿no? Vayan sacando ustedes, tengan ahí su papelito y su lápiz. La idea es que pues vayan haciendo, ¿no es cierto?, los ejercicios, luego se presenta la respuesta y de esta manera pues vamos trabajando en nuestro problema. Dice, una máquina, ahí está, así esto, ya, ahí está mejor. Una máquina de 100 horsepower es utilizada para bombear agua subterránea dentro de un canal de riego. Calcule la velocidad a la cual la bomba está haciendo trabajo. Calcule el rate, ¿no es cierto? La bomba está haciendo trabajo. Y expréselo en estas unidades. En BTU por hora, joules por segundo y kilovatio. Factores de conversión. Y pues más o menos tendríamos ahí, ¿no? Estos, ya te digo, estos cálculos provienen de las unidades básicas, de cálculos básicos, ¿no? Un horsepower es 0.700, 0,7068 BTUs por segundo, y de ahí pues una hora son 3.600 segundos, ya tenemos pues 2.5 por 10 de la 5 BTUs por cada hora. Un horsepower es 745.7 joules por segundo, que esto es muy conocido, ¿no? 745.7. Son factores de conversión que ya como que se te van quedando ahí, ¿no? Y también el horsepower y el kilovatio, pues tienes ahí 0.7457 kilovatios, que es un horsepower, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de su parte por este ejercicio? No lo sé, yo lo veo súper sencillo, súper básico, es algo pensado, ya te digo, en la transformación de las unidades, no le veo una complicación. Pero si es que usted tiene alguna duda, alguna pregunta, ya te digo, esto, las respuestas las encuentras en los factores de conversión, ¿no? Bien. Vamos a clasificar variables. Clasifique cada una de las siguientes variables en variable intensiva o extensiva. ¿Se acuerdan las definiciones de variable intensiva y variable extensiva? ¿Alguien que me lo quiera decir? La extensiva depende de la masa y la intensiva no depende de la masa. Perfecto. Temperatura. ¿Qué dirían? Temperatura, ¿intensiva o extensiva? Pueden hablar. Intensiva. Es una propiedad intensiva, perfecto. La densidad, ¿extensiva o intensiva? Intensiva. Es intensiva, correcto, no depende de la masa. Vale. La masa, ¿extensiva o intensiva? Extensiva. 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 Este sí es extensiva totalmente, perfecto. Capacidad calorífica específica, la D. Capacidad calorífica específica. Extensiva. Extensiva. No, esto es intensiva.
Pero dice específica. Por eso, específica, no depende de la masa. ¿No se supone que específica está dividida para la masa? Igual que la densidad, tienes masa sobre volumen y ahí está la masa presente en las unidades. Y no por estar presente la masa en las unidades, significa que pues sea extensible. Tú sacas una muestra, entender esto de la manera en que digo, si yo tengo una sustancia, un líquido, así como tengo esta botellita, ¿no es cierto? Digo, si yo saco una muestra del líquido que está acá dentro de la botella, tiene la misma densidad, por decirles algo, que si yo saco una muestra de otro punto de la botella, va a ser exactamente la misma, ¿no es cierto? Eso es algo intensivo. La capacidad calorífica, si yo saco una muestra de aquí, ¿verdad?, de mi bote, y otra muestra de acá del bote, ¿sí?, saco dos muestras del mismo líquido, ¿verdad?, ¿van a ser diferentes? La respuesta es no. Igual como les preguntaban los compañeros de las preguntas, es decir, ¿en qué se mide la capacidad calorífica? En unidades de energía dividido por la masa y por grado centígrado. No porque las unidades estén metidas ahí, significa de que pues, es extensiva la propiedad. Esta es una propiedad intensiva, ¿no? ¿El índice de refracción? ¿Qué me dirían? ¿Intensiva o extensiva? ¿Han escuchado antes el término índice de refracción? Yo no. ¿Alguien ya? Bueno, lo explico a la persona que me dice que no. Bueno, y también es para todos, obviamente, los que están aquí en la sala, ¿no? Índice de refracción es cuánto se desvía el haz de luz cuando pasa a través de una muestra, ¿sí? A ver si puedo hacer un dibujito aquí en el pizarrón de esto, ¿sí? Con la pluma, pongamos lenguaje, eso. Imagínate que aquí tienes el sitio en el que colocas la muestra. Aquí colocas la muestra, ¿verdad? Puede ser un líquido tranquilamente, podría ser un gas, ¿de acuerdo? Y sobre la muestra tú haces incidir un haz de luz. Sobre la muestra tú haces incidir un haz de luz, ¿sí? Este haz de luz puede tener todo el paquete de longitudes de onda de la luz visible o pueden ser longitudes de onda específicas, ¿sí? Pero bueno, imaginémonos de que por aquí esté ingresando la luz, ¿sí? Todas las longitudes de onda de la luz visible está ingresando a nuestra muestra. Si este haz de luz al pasar por la muestra no se desvía, ¿no es cierto? Esto se debe a la composición de las moléculas, los átomos que están aquí, las moléculas que conforman la muestra, etcétera, ¿de acuerdo? Índice de refracción cero, ¿sí? Pero si el instante en que la muestra, al ingresar la luz de la muestra, se empieza a desviar el haz de luz, es decir, se desvía hacia acá, imagínate, Frick, ¿de acuerdo? Si ves que aquí se marca un ángulo entre lo que no debería desviarse y lo que se desvía, si es que ingresa el haz de luz y puk, se desvía hacia acá, ¿verdad? Acá se marca un ángulo, ¿sí? Entonces, esto te mide el índice de refracción. ¿Cuánto se desvía el haz de luz cuando pasa a través de una muestra? Eso depende de las moléculas, de la composición química que tiene, pues, la sustancia, ¿no? Y, pues, esto lo ves en un equipo llamado refractómetro y, pues, tienes una escala. Más o menos así es la escala, ¿no?, que se le ve en el equipo, en el reflectómetro, en el cual pues tienes por aquí los grados que se ha desviado, ¿no es cierto? Y acá tienes una lectura de índice de refracción. Esto es comparado con el agua, ¿no? Entonces te dice 1. 1.3, el índice de refracción del agua debería ser 1, es la unidad, más o menos, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto se ha desviado, aquí te va marcando la escala, ¿de acuerdo? Y ese es el índice de refracción. Sirve para identificar sustancias. Y identificar, no, más bien conocer la concentración de una sustancia en una solución, ¿no? O sea, porque si tienes más
concentración del soluto, vas a tener más desvío del índice de refracción. Esta idea del índice de refracción, se toma para la parte de química orgánica, para la parte de bioquímica, ¿verdad? Imaginémonos que aquí tenemos la muestra, ¿sí? Yo coloco el haz de luz por aquí, ¿verdad? Si no pasara absolutamente nada, seguiría recto, pero en la química orgánica, en la parte de moléculas biológicas y los desvíos es hacia ángulos positivos con respecto al plano de referencia, fíjate, pues se dice que las moléculas son dextrógidas. Y si en el instante que hice el haz se desvía hacia ángulos negativos, ¿sí? Las moléculas son levógidas, ¿vale? Entonces, eso, chicos, ese es el índice de refracción. ¿Cuánto se desvía? El haz de luz cuando incide sobre nuestra muestra. Entonces, ¿esta propiedad del índice de refracción consideran ustedes que es propiedad intensiva o será extensiva? Sería intensivo. Sí, correcto, es intensivo, porque claro, fíjate, en el equipo yo les dije clarísimo, tomo una muestra de la sustancia y hago incidir el haz de luz, ¿vale? Esto es una de las aplicaciones más comunes del índice de refracción y que ustedes lo pueden encontrar con mucha, y capaz que lo han escuchado con mucha frecuencia en la química orgánica 1, es el famoso grado Briggs. Por ejemplo, si tú quieres medir el grado Briggs, que te va a marcar cuánta azúcar tiene tu solución, ¿no es cierto? Se mide el índice de refracción. Es decir, se pone el equipo en un refractómetro, veamos si nos encontramos en unas fotos de unos refractómetros para que lo vean. Pongámosle aquí en refractómetro. Refractómetro Briggs. Vamos a ver. Es que les puedo enseñar. Sí, aquí tenemos el refractómetro del grado Briggs. ¿De acuerdo? Entonces, mira, son este tipo de equipos. Esta imagen me gusta mucho. Son este tipo de equipos, ¿sí? Entonces, en este, como plaquita del equipo que estaba por acá abierto, fíjate, en esta como plaquita del equipo, tú le colocas la muestra, una gotita de tu muestra, ¿de acuerdo? Cierras este cubre muestra, ¿verdad? ¿Ves que es transparente el cubre muestra? Pues entonces vamos a trabajar con todas las longitudes de onda de la del espectro visible, o sea, que entre toda la longitud de onda del espectro visible. Y te pones del equipo en el ojo, ¿no? O sea, por aquí está tu ojo. Lo que ves dentro del equipo es esta escala, ¿sí? Lo que ves dentro de este equipo es esta escala, y lo que se hace girando esta perilla que está aquí en la parte, este como manguito negro que ustedes le ven aquí al equipo, ¿no es cierto? No solo es el elemento de sujeción del equipo, sino también lo que te permite es enfocar, porque hay que enfocarle para que esta línea, que en este gráfico del internet está de color azul y perfectamente definida, tú le enfocas y el instante que le enfocas se define perfecto la luz. Y en ese instante es cuando, por juego de los lentes que tiene dentro, igualas, o sea, al decir enfoque, ¿no es cierto? Igualas el desvío de las de luz y pues ya se mide directamente aquí en la escala, ¿no? Ya se mide directamente aquí en la escala y tú dices, ah, mira, tengo 16 grados Briggs. ¿Qué significa esto? 16% de azúcar en la solución que yo he puesto ahí, ¿no? 16% de sacarosa. Mira, aquí hay otro refractómetro que tiene varias escalas. Si le ves que tiene varias escalas, puede haber una escala de corrección de temperatura, ¿de acuerdo? Porque lo ideal es medir el grado Briggs a una temperatura constante, que por lo general son 20 grados centígrados, pero pueden haber escalas de corrección de temperatura y etcétera, ¿no? ¿Sí? Y los equipitos estos que tú ves aquí, estos blanquitos, aquí en este receptáculo de aquí, colocas la muestra, ¿verdad? Y pues le das a medir. Entonces, el equipo envía las longitudes de onda, ya tiene calibrado por dentro un emisor de luz, ¿no es cierto? Las longitudes de onda a la cual quieres medir, y ya pues lo tienes. Estos son los famosos refractómetros. Y sirve mucho en la parte alimenticia. Tú sacas una muestra de la fruta, ¿no es cierto? Imagínate el jugo de uva como está aquí en la imagen, le pones aquí, ¿sí? Y ya pues ves el índice de refracción. Y como ya se han hecho muchas medidas, ya lo que tú ves en la escala no solo son ángulos, sino también ves
ya directamente medida en la escala del porcentaje que te interesa, ¿no? Déjame ver si hay algo más por acá interesante de las imágenes de esto de los refractómetros. ¿Sí? En el laboratorio, estos son refractómetros manuales. Pongamos el refractómetro de AVE, ¿sí? Que es de los primeros refractómetros. Mira, este es un refractómetro de AVE. ¿De acuerdo? Esta imagen me gusta mucho. Bueno, sigue el mismo principio anterior, ¿no? Es decir, fíjate aquí. Tienes aquí en esta parte, déjame ver si es que hay uno abierto para colocar la muestra, para que se vea dónde está colocada la muestra, ¿no? Sí, pero bueno, en esta parte de aquí abajo se levanta esta como tapita y tú colocas la muestra, ¿no? Ah, mira, aquí está alzado, es lo que quería enseñarte, ¿no? Mira, aquí en esta parte de acá tú colocas la muestra, cierras esta tapita. ¿Ves estas dos como entradas y salidas que tiene? Por ahí tú le haces circular agua a la temperatura que tú quieras. Tienes al lado un baño térmico, por ejemplo, y le pones que la temperatura del agua es a 20 grados centígrados. Le haces circular por aquí y así te aseguras de que tu muestra tenga 20 grados centígrados, ¿no? Y pues a lo que ves a través del visor es, por aquí estaba, déjame ver, una imagen. Lo que ves a través del visor es esto, ¿no? La cruz, ¿sí? Y la línea del horizonte del refractómetro de AVE. Entonces, la idea es girar los prismas nuevamente, ¿no es cierto? Estos botones grandes que tú ves aquí, ¿sí? El macro y el micro, para definir la línea que se ve aquí en esta imagen. Para definir aquí la línea que se ve en esta imagen. Y cuando haces coincidir esta línea del horizonte perfectamente definida con la cruz de tu, de que está puesto ahí en el ente, lees hacia abajo, pues, el índice de refracción. Mira, aquí está en índice de refracción, unidad de 1.400, y acá te dice, pues, el porcentaje de sólidos que tienes, o el porcentaje de azúcar que tienes, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este es el refractómetro que se utiliza en el laboratorio, ¿sí? Aquí los refractómetros de AVE. La diferencia que ya los digitales ya te marca aquí el índice de refracción como tal, pero siempre necesitas... tú ver a través del equipo, definir el horizonte, y lo único que haces al definir el horizonte, ¿verdad? Es, mira, aquí está, ¿no? Al mover esas perillas que te digo, va cambiando la posición de los prismas, y ya se define el horizonte, y es así como tú tratas de igualar el desvío del haz de luz sobre tu muestra, ¿no? Aquí tienes un refractómetro de AVE. Estos son muy comunes en el laboratorio, ¿sí? Tenemos varios en la facultad. El tema de los manuales es que no está seguro 100% de la temperatura, ¿no? Recuerda que hay que medir la temperatura constante al índice de refracción. Y pues lo ideal es que sea 20 grados centígrados, ¿sí? Las referencias del agua, puedes poner aquí índice de refracción del agua a 20 grados centígrados. Mira, dice refracción del agua y aquí lo tienes, ¿no? Mira, aquí está el calibrado. En el vacío el índice de refracción es 1, el aire es tanto, el metanol debería estar en 3 y el agua es 1.3330, que ya te digo es el valor de referencia, ¿no? Entonces lo que se hace para calibrar los refractómetros, ¿verdad? Es, se coge agua, una gotita de agua destilada y... ves que te dé 1.3330, que ya es valor conocido, ¿no? Así como decir, la densidad del agua es 1, el índice de refracción del agua es 1.3330. Y ya está calibrado tu refractómetro y de ahí puedes poner tu muestra. El tema de los refractómetros manuales es que no te asegura la temperatura, ¿no? O sea, estás a temperatura ambiente. Son muy buenos estos para el campo, genial, o sea, para llevarlos... para hacer un análisis rápido, ¿verdad? Colocas la muestra y perfecto. Pero estás a temperatura ambiente. Si la temperatura ambiente tienes, ¿cómo es esto? 5 grados más, estás a 25 grados o a 30 grados. Tienes desviaciones en el índice de refracción y los equipos que son mejores, llamémoslo así. Como se veía aquí en una de las imágenes, te traen escalas a un lado para que tú hagas la corrección de la lectura. Claro. No sé, no estoy actualizado en precios, pero imagino que un equipo que tenga esas escalas para corregir temperatura, en los manuales va a costar mucho más que un refractómetro que solo tiene la escala adentro y te dice, verá que esto es válido a 20 grados centígrados. Si estás por fuera de esa temperatura, pues no. Para el laboratorio,
es lo que, ya te digo, se utiliza el refractómetro de Abbe, que al incluir en sus partes y piezas este como equipito, ¿no es cierto? Ahí fíjate que por aquí tienes entrada de agua y aquí tienes la salida, tratas de homogenizar la temperatura lo máximo posible para tu muestra, pues la medida es mucho más exacta, ¿no? ¿Qué más se utiliza para el refractómetro? Déjame ver, refractómetro al grado alcohólico, grado de alcohol, que también se lo mide por índice de refracción, ¿sí? Mira, que es exactamente lo mismo, solo que la diferencia, la diferencia que tienes es en la escala, ¿sí? Entonces, tú qué sé yo, te estás dedicando a fermentar bebidas alcohólicas, quieres saber más o menos, ¿no es cierto?, cuánto alcohol va saliendo de tu proceso de fermentación, pues compras un refractómetro para grado alcohólico y sigue exactamente el mismo principio, solo que en lugar de ver aquí el grado Brix, tienes la escala que ves el grado de alcohol que tiene tu muestra, ¿no? Igual estos equipos de acá, ¿sí? Y pues también dependen de las escalas, ¿de acuerdo? Un refractómetro que vaya en escala muy amplia, duda, si es que en algún instante tienes que comprarlo, ¿no? Decir, ah, no, este refractómetro te mide desde 0 hasta 80 Brix, por decirte algo. Duda, y dices, chuta, cuando las escalas son muy grandes, refractómetros manuales me refiero, ¿no? Cuando la escala es muy grandota, duda, porque significa de que ese equipo no tiene una buena calibración. Los buenos refractómetros te venden por escalas, es decir, refractómetros de 10 a 20 Brix, otro que vaya de 20 a 40, otro que vaya de 50 a 60 y de 70 a 80, por decirte algo, ¿no? Entonces te venden cajitas de refractómetros, ¿no? Y pues dependiendo de la dependiendo de la muestra que tú tengas, fíjate, aquí esta persona está viendo, ¿no? Por el refractómetro, tú podrás sacar la medida, ¿no? Mira, aquí están las escalas con la corrección de temperatura, ¿sí? Para que lo puedas ver, mira, cuánto porcentaje tú pues le puedes añadir o subir dependiendo de los grados de temperatura que tengas de tu muestra. Bien, esto es lo que mide el índice de refracción, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No, esto es básicos. Esto es orgánica, esto es la clase más tarde. Esto también sigue siendo orgánica. ¿Dónde está la clase ahorita de básicos? Ya se me perdió. Aquí está. Bien, ¿más dudas de esto? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Aquí están las propiedades, ¿no? Perfecto, vamos a ver. Dice, haga un esquema grueso, a roach sketch, ¿no? Sí, grueso sería, o sea, sin detalle, de cada uno de los siguientes procesos. Marque la frontera del sistema y clasifique el sistema en abierto y cerrado. Marque la frontera del sistema y clasifique el mismo en abierto y cerrado. Ya. Entonces, el primero es una bomba. ¿Sí? Ahí tienes. El primero es una bomba. ¿Qué me dirías tú? ¿Es sistema abierto o sistema cerrado? Abierto. ¿Por qué? Porque hay flujo de masa. Entrada de masa y salida de masa, perfecto. Aquí tienes un tanque de almacenamiento. Oh, pues ya salió la respuesta. Bueno, el tanque de almacenamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué es un sistema cerrado? Mira, aquí desapareció la respuesta, no debería aparecer la respuesta. Bueno, es un sistema cerrado porque cuando está cerrado, ¿no? O sea, no está intercambiando masa con sus alrededores, a excepción de cuando estás llenándolo o vaciándolo a tu tanque, ¿no? Y ya pues con eso lo tienes. Ya, un windmill, un molino de viento, ¿qué me dicen ustedes? ¿Abierto o cerrado? Sí, ubican los molinos de viento, ¿no?
Los de Don Quijote y Sancho Panza. ¿Sería abierto? Sí, ¿por qué? Porque si decimos la masa del aire está pasando constantemente, hay un flujo. Sí, estoy de acuerdo con tu apreciación, ¿no? Si yo le pongo la frontera del sistema aquí justo en las aspas del molino, entra aire, sale aire. Perfecto. Bien. Y el último, un motor de combustión interna. ¿Abierto o cerrado? ¿No sería abierto, Inge? ¿Cuál? ¿Cuál? El motor, sí. Es un motor de combustión, es un sistema abierto totalmente. No tienes entrada de energía en forma de combustible, ¿sí? Tienes aire que también está entrando al motor de combustión y de ahí, pues, la salida, ¿no? Esto cuando está prendido el motor de combustión interna, ¿no? Cuando está apagado es un, pues, un sistema cerrado porque no intercambia masa con el entorno, ¿no? La misma discusión que teníamos la semana pasada en el PAE con la DAIA, de que nosotros somos sistema abierto o cerrado. Pues yo siempre me he visto como sistema abierto y uno de ustedes lo mencionó de forma perfecta, que pues estamos respirando y constantemente, ¿no? Saliendo y entrando, entrando oxígeno, saliendo CO2. Vale, muy bien. Ya. Más ejercicios. Dice, calcule la energía potencial, calcule la energía potencial de 1 kilogramo de agua localizado en la superficie del lago. Este ya creo que hicimos. Me parece que este ya hicimos. Por encima de la turbina, sí que está ubicado a 100 metros por encima del agua de la turbina, que está a 200 metros, ¿no es cierto?, lejos, y que es utilizado para generar eléctrica. Me parece que este ejercicio ya hicimos con ustedes. ¿Sí me lo recuerdan? Creo que fue uno parecido, pero no ese. Este ya hicimos, me parece que este hicimos cuando jugamos al Kahoot. Cuando jugamos al Kahoot de introducción, me parece que ahí hicimos ya. Pero bueno, a ver, adelante. Calcule la energía potencial del kilogramo de agua que está ubicado en la superficie del lago, ¿no? ¿Cuánto le sale esto? Aquí, mientras hacen ustedes los cálculos, yo les pregunto, ¿están calculando la energía potencial o están calculando el cambio de la energía potencial? ¿Qué me dirían? Cambio. El cambio de la energía potencial, ¿no? Ya, ¿cómo les fue? Echémosle ahí. Calcule la energía potencial de 1 kilogramo de agua localizado en la superficie de un lago que está a 100 metros, a ver, que está a 100 metros por encima del agua de una turbina, la cual está a 200 metros en lejos, away, y que es usado para la generación de electricidad. Above, encima de, ¿no? Calcular el cambio de energía potencial de 1 kilogramo de agua localizado en la superficie de un lago que está a 100 metros por encima del agua de una turbina que está a 100 metros lejos, que está a una distancia de 100 metros y que es usado para generar electricidad. Todo suyo.
La fórmula es masa gravedad a altura, eso sí creo que lo recuerdan. El cambio sería 980. Ajá, correcto. Sí, gracias, Alejandro Dicol. Aquí están los cálculos, ¿no? Masa, gravedad, altura, masa, la densidad, los metros, y aquí pues las transformaciones para llegar a los 980 joules. Bien, ya les digo, si tienen dudas, me pregunta. Ay, perdón. Dice, un gas ideal en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales es comprimido isotermalmente hasta 1000 kilopascales. ¿Cuál es el trabajo en joules por mol de compresión? Un gas ideal se encuentra en un tanque a 500 grados centígrados y 100 kilopascales. Este se comprime isotérmicamente hasta 1000 kilopascales. ¿Cuál es el trabajo en expresado en joules por cada mol de compresión? Listo, también todo suyo. Vamos a ver cómo les va con esto, ¿no? Yo podría ir dibujando por aquí con mi plumita, ¿no es cierto? Dice que está el gas en un tanque. Me dibujo por aquí el tanque. ¿No es cierto? Este es el primer estado. Pasamos acá a un segundo estado, ¿no? Un estado 2. Digamos que aquí está la presión 1 de 100 kilopascales. A 100 kilopascales ahí que le está aplastando y aquí tenemos 1000 kilopascales. ¿Cuál era la definición del trabajo? ¿Se acuerdan, chicos? Fuerza por distancia. ¿Y en el caso de los gases? Presión por volumen. Presión por la diferencial del volumen, ¿no? No se olviden, a presión 1 hasta presión 2. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Realiza la integración. Pienso que esto también ya lo habíamos hecho antes. Presión por volumen es igual al número de moles, constante universal de los gases, temperatura. Reemplacemos, separemos de aquí la presión. NRT. Dividido para el B. Ya con eso podemos incluir ahí, pues, el término, ¿no? Aquí tengo yo. A ver, veamos si es que detectan el error. No hay volumen. ¿Cómo? No existe, no hay volumen. No tenemos el valor del volumen. Aquí estoy yo en un error, porque fíjate, déjame coger el borrador, ¿sí? Los términos de la diferencial siempre deben estar en función del, o sea, los límites de la integral deben estar en función del diferencial. ¿No es cierto? En pluma, aquí debería ir desde el volumen 1 hasta el volumen 2. Ya, no hay volumen. ¿Se podría calcular el volumen, chicos?
Sí, no, tal vez. Siempre los términos del diferencial, siempre los términos, los límites, ay, perdón, siempre los límites de la integral deben estar en función del diferencial, claro, chuta, error mío, garrafal el anterior. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vean, con esto del volumen. ¿Podríamos asumir un mol para los dos casos? Es una buena idea. ¿Por qué podríamos asumir eso? ¿Por qué sería constante en el uno y en el segundo caso, en el segundo estado? ¿Y por qué no asumir 10 moles, 500 moles o 2000 moles? ¿Por qué va a ser constante? Más allá de eso, bueno, es por este término de aquí, fíjate. Aquí te está dando la clave. Por mol. ¿Qué te está diciendo? Por mol. ¿No es cierto? Una mol. Ya. Entonces hay que reemplazar esto acá adentro. Ah, caramba, ya. Hay que reemplazar esto de aquí a acá. Nos queda entonces que el trabajo es igual a la... Ay, Dios, esto es un problema. A la integral entre volumen 1 y volumen 2, nRT dividido para B por DB, ¿no? Todo lo que sale de la ecuación es constante. El nRT sale por fuera y ya tienes una mol, lo que decía la compañera, fíjate. La mol es una, ¿sí? El nRT sale por fuera y si realizas la integral, ¿qué te queda? Logaritmo natural de V2 sobre V1, ¿no? V2 sobre V1. Listo. ¿Y ahora el volumen? ¿Qué hacemos con el volumen? ¿Qué van a calcular el volumen en ambos estados? ¿Se acuerdan de una ley que se llama la ley de Boyle? Presión 1 por volumen 1, esto es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Se acuerdan de esto? De la ley de los gases ideales. ¿Cuándo funciona la ley de Boyle? ¿Cuándo se puede utilizar la ley de Boyle? Cuando la temperatura es constante. Y justamente es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ay, caramba, esto. Cuando la temperatura es constante. Entonces, si ustedes reordenan las cosas, yo pongo que el volumen 2 dividido por el volumen 1 es igual a la presión 1 dividido para la presión 2, ¿no? Correcto. Y las presiones sí tenemos. La presión 1 es 100 kilopascales. La presión 2 son 1000 kilopascales. Esto da 0.1. Entonces ya tienes el término del logaritmo, ¿no? Porque fíjate, lo que estabas buscando es la relación entre los volúmenes. Volumen 2, volumen 1. No hacía falta que lo calcules, ¿no? Porque la temperatura es constante. Entonces ya lo tienes. Número de moles es una mol. ¿Qué valor de R vas a tomar? Ah,
0,08205. No, porque 8. La presión en pascales 8.314. 8.314 joules, sí, muy bien. Multiplicado por 8.314. Nada tiene que ver los pascales porque se nos están eliminando las unidades aquí, fíjate. 8.314, ¿qué unidades tiene? Joules sobre por Kelvin. Kelvin, ¿no? Joules por mol Kelvin, muy bien. Y la temperatura, 500 más 273. 773, ¿no? Kelvin es. Y esto multiplicado por el logaritmo natural de la integración sale esto, ¿no? De 0.1. Listo. ¿Cuánto les da esto? ¿Está bien que salga negativo, no, verdad? ¿Está bien que qué? ¿Salga negativo? Tú dime. Sí. Ah, yo creo que sí. Es el de 14.894 la multiplicación de todo. ¿Este cálculo te sale? 14.894. Negativo. 894 joules, ¿no? Negativo. ¿Qué significa que el trabajo tenga signo negativo, muchachos? Profe, sale 14.894. Ah, 14.800. Ah, vale. Borrador. Pluma. 14.894 jotas. Ya. ¿Qué significa de que salga negativo el trabajo? ¿Está bien? ¿Está mal? Que le están aplicando al sistema. ¿Sobre el sistema? ¿Cuál era la convención que teníamos para el trabajo? ¿Se acuerdan? Que el trabajo recibido por el sistema es negativo. Trabajo recibido por el sistema, o sea, cuando se realiza del entorno hacia el sistema es negativo. Entonces está bien, ¿no? ¿Le podrías cambiar de signo el trabajo si tienes una distinta convención, sí o no? ¿Qué me dices tú? En esto sí hay que tener cuidado, ¿no? Recordarán la presentación, ¿verdad? Déjame verlo. Descartamos esto. ¿Dónde está la presentación anterior de ustedes? Aquí, formas de energía. Esta es la presentación de ustedes. Básicos, aquí la tenemos. ¿Qué decía del trabajo? Aquí. Es función de trayectoria, bla, bla. Cálculo del trabajo, no. Cuando se ejecuta desde el sistema a los alrededores del dispositivo, ¿no? Entonces está, pues, súper correcto que haya salido negativo. Está de acuerdo a nuestra convención de signo. Si tuviéramos otra convención de signo, tendríamos que cambiarle de signo al trabajo. No se olviden de eso. ¿De acuerdo? Si tuviéramos otra convención de signo, tendríamos que cambiarle de signo al trabajo. Bien. Como ustedes verán, el libro de donde saqué este ejercicio tiene otra convención. Él hace el cálculo y le pone positivo al trabajo. Porque según este libro, del cual saqué los ejercicios, fíjate lo que pone aquí. El signo designa que el trabajo está hecho sobre el sistema, ¿no? Es porque este libro tiene
una convención diferente. No sale negativo, pues perfecto, ya la tenemos. Ya, más, dice, ejercicio número 6. Dice, una pared of annealing oven, de un horno refractario, ¿puede ser? Sí, una pared de un horno refractario está construida con un ladrillo, four brick, wow, un ladrillo refractario, puede ser, ¿sí? De 10 pulgadas. Ah, sí, con un ladrillo, ¿no es cierto?, de una anchura de 10 pulgadas. En el interior de la pared, en el interior de la pared del horno, se encuentra a 2550 grados Fahrenheit. Y el exterior de la pared está a 392 grados Fahrenheit. Dice, ¿cuál es el calor que se pierde por hora? La relación para la transferencia de energía es igual al calor. Q es igual a K por A, T2 menos T1 dividido para delta X. En la cual K es la conductividad térmica, que tiene un dato adicional de 0,81 BTUs por hora, pi cuadrado, grado de Fahrenheit por pie. Y T es la temperatura en grados Fahrenheit. Y delta X es la, pues, el espesor de la pared. ¿Ya? Dice annealing, esta palabra annealing, déjame buscar en el diccionario, que ahorita se me fue la memoria. Annealing. Annealing oven, ¿qué será annealing oven? Pero es un horno, ¿no es cierto? Horno de recocido. Uh-huh. Una pared de un horno de recocido está hecha con un ladrillo refractario. Si four brick debe ser refractario, estoy seguro de eso. Sí, con un ladrillo refractario de 10 pulgadas de espesor. El interior de la pared está a 2500 Fahrenheit y el exterior de la pared está a 392 Fahrenheit. ¿Cuál es el calor que se pierde por hora? Dice, la relación del calor, de la transferencia de calor, es para estos hornos de recocido, ¿verdad? El Q es igual a la conductividad por el área, multiplicado por la diferencia de temperaturas, dividido para delta X. Donde K es la conductividad térmica, T es la temperatura en Fahrenheit y el delta X es el espesor de la pared. Ajá. Bien. Ya, calculemos. ¿Cuánto le sale, chicos? Por tanto, voy a hacer yo aquí el grafiquito para que pues nos quede chévere esto, ¿no? Cojamos color de la pluma, hagámosle azul a la plumita. Eso. Entonces, imaginémonos que por aquí tengo yo mi muro, mi pared de mi horno, ¿no es cierto? Dice que estos son 10 pulgadas. ¿Ya? Dice que el exterior, digamos que acá adentro está el infierno. 2550 Fahrenheit. Y por acá estamos a 392 Fahrenheit. Ya, sí. Se lo tiene claro, ¿no es cierto? De que pues el calor se transfiere desde la parte más caliente hacia la parte más frita, ¿no? Cogemos otro color de pluma, el color rojo, ¿sí? Entonces, claro, la transferencia va a estar en este sentido, ¿no? Así. ¿Verdad? Este es el flujo de la transferencia de calor. Bien. Siempre va del caliente al frío, ¿ya? ¿Cuánto le sale? Usted le aplica la fórmula, nada más verán mis estimados chicos. ¿Les falta algún dato? ¿Está completo todo? ¿Qué creen ustedes?
Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál sería la temperatura 2, la que está dentro del horno o la que está afuera? ¿La que está adentro del horno o la que está afuera? Yo le consideraría que esta es la temperatura 1, ¿no es cierto? Porque ese es el flujo de calor, ¿dónde empieza y dónde termina? Y esta es la temperatura 2. ¿Dónde empieza a transferirse? Aquí donde está más caliente, ¿no? Delta X. Entonces, a mí me quedó menos 2098,41 BTU sobre hora por pie cuadrado. No sé si... ¿Cuánto? ¿2000? 98. O sea, negativo. ¿Y eso es correcto? No sé. ¿Qué me dices tú? Ay, caramba, de esto. BTU por hora y por pie cuadrado, ¿no? Pie al cuadrado. ¿Negativo o positivo? Sería negativo porque está liberando calor. Se está perdiendo. A ver, este es de sistema, ¿no? La pared es de sistema. Aquí están las fronteras del sistema. ¿Cuál es la convención del signo que habíamos establecido? Negativo. Porque una cosa es el signo que te da en el cálculo, ¿no es cierto? Pero ese signo puede cambiar por lo que nosotros hemos asumido, ¿no? Entonces, descartemos esto y vamos a la teoría del calor. ¿Qué dijimos del calor para buscar el signo? Para establecer el signo. Este es el trabajo. El calor. Dice, positivo cuando es transferido hacia el sistema desde los alrededores. En nuestro caso, está bien que el signo sea negativo, ¿no? Porque es desde el sistema que se va hacia afuera, ¿no? Pensando de que el sistema es la parte interna del horno, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí está clara esta diferencia, ¿no? Pensaría que sí. Bien, vamos a nuestro siguiente ejercicio, ejercicio 6. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo están de cansados ustedes? ¿Se va entendiendo? Verán que vamos súper despacito con lo que estamos aquí en virtual. No puedo saber si están ahí haciendo o no están haciendo, si me están parando bola, si no me están parando bola. Por eso voy despacito haciendo los cálculos y esas cosas. Entonces, aquí, fíjate, el libro tiene un signo, tiene una forma, este libro de que saqué los ejercicios, tiene el sistema contrario para asumir el signo, ¿no? Sí, porque según el libro, fíjate, pone la respuesta en positivo. Y a nosotros nos sale en negativo y dices, chuta, pero a ver, un ratito, a ver, ¿por qué no? Entonces, claro, es porque nosotros asumimos que es diferente, ¿no? Bueno, lo que hace el libro en este caso es... Es decir, bueno, la T2 es la grandota, ¿no? Pero yo prefiero decir, como la T2, ¿de dónde sale el calor? Pues desde la parte más caliente, ¿no? Por eso le tomamos del revés. Es una buena pregunta la que me hicieron los compañeros y por eso sería el signo negativo. Bien. Si no hay dudas, vamos al ejercicio 7. Ejercicio 7. Un gas ideal. Este ya hicimos también. ¿Cómo es que tengo yo repetido las cosas? Ah, no. Dice, un gas ideal está a 50 grados centígrados y una atmósfera de presión y es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante. Un gas ideal está a 50 grados centígrados y es calentado hasta 500 a una atmósfera de presión y es calentado a presión-temperatura, ¿no? Entonces vamos haciendo mi grafiquito aquí para poder entender Pluman. ¿No es cierto? Para que esto nos caiga, para poder entenderlo. Siempre, no sé por qué se pone por defecto la pluma en rojo. Bueno, me gustaría que esté en otro color. Déjame ver. El color de la pluma que esté en azulito.
Y entonces voy a dibujar aquí presión y temperatura, que son las dos variables que me pone, ¿no? Si un gas llega a 50 grados centígrados, pongamos aquí 50 grados centígrados y una atmósfera de presión, defino el estado, ¿no? Entonces definir el estado termodinámico. Ah, aquí está mi gas. Listo. Dice, es calentado hasta 500 grados centígrados a presión constante. Entonces digamos que yo llego aquí en mi escala, en mi grafiquito. Estos son 500 grados centígrados, pongamos aquí temperatura en grados centígrados, ¿no es cierto? Y dice que es calentado, pum, 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 el gas me lo traigo hasta acá. Y aquí estamos, 500 grados centígrados, madre de Dios, ya está. Dice, y entonces, isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas. A ver, vamos poniendo letritas. Este es el estado A, este es el estado B. Y dice que es isotérmicamente, aquí, yo voy a llegar a 10 atmósferas, trum, por aquí, ya, tan, 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 aquí, bien. Es el punto C. Dice, y entonces isotérmicamente comprimido a 10 atmósferas. Primero hacemos este paso, vamos de aquí a acá y luego hacemos este paso, ¿no? Listo, listo. Y es entonces isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados. Isobáricamente es presión constante, ¿no? Dice que aquí le enfriamos isobáricamente hasta los 50 grados, llegamos hasta este puntito de aquí, llegamos acá, punto D, ¿sí? Es, finalmente es isotérmicamente expandido para regresar al estado inicial, entonces regresamos acá, venga. Hacemos todo este trayecto, ¿no? Calentamiento isobárico, compresión isotermal, y luego, pues, enfriamiento isobárico, y luego, pues, expansión isotermal. Ya, para todo el proceso, calcula delta H y delta U. ¿Cuánto vale delta H y delta U, chicos, para este proceso? Delta H y delta U, para todo el proceso, ¿no? ¿Ideas para hacer esto? ¿Ideas? Bueno. Sí. Se me fue un ratito el internet. Me quedé cuando estábamos en la parte del isotermo a 10 atmósferas. No sé si me podría repetir lo último, por favor. Dice un gas ideal, la última para esto de aquí, isotermo a 10. ¿Dónde sí, está? Desde el punto C, cuando dibujamos el punto C, hasta ahí me quedé. Ah, hasta el punto C, ¿no es cierto? Esto es isotermo, a ver. Ah, es isotérmico comprimido a 10 atmósferas, plic, dice. Es entonces isobáricamente enfriado a 50 grados centígrados. Isobáricamente es presión constante. Regresa hasta acá y aquí está el punto D, ¿no? Isobáricamente enfriado hasta 50 grados centígrados. Y finalmente es isotérmicamente expandido. Isotérmicamente es temperatura constante y se expande, ¿no? Mira, hasta regresar al estado inicial, punto. Que son una atmósfera de presión y 50 grados centígrados. Para todo el proceso de determinar delta H y delta U. ¿Ideas para hacer esto? Temperatura en grados centígrados. Aquí está la presión en atmósferas. ATM. ¿Aún? ¿Ideas? Inge, ¿se podría integrar? Sí, no, claro, podría hacer integraciones, ajá. ¿A qué es igual delta H? ¿Se acuerdan ustedes por definición? Integral de Cp
por dt, ¿no es cierto? Entre temperatura 1 y temperatura 2. Esa es la definición del delta H, ¿no? Y el delta U integral sería del CV por dt, ¿no es cierto? Entre temperatura 1 y temperatura 2. Vale, sí, esas son las definiciones de delta H y delta U. ¿No? Y luego, ¿qué hacemos? Lumita. Podríamos calcular delta H y delta U cuando tenemos el calentamiento y el enfriamiento isobárico. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué digo? Cuando, en los procesos isotermales, perdón. O sea, podríamos calcular el delta H y el delta U para el BC. Esto es isotermal. La temperatura es constante, por tanto, los diferenciales están en cero, ¿no? Fíjate, el límite es el mismo, o sea, no tenemos límite. Igual acá cuando haces la expansión isotermal. En los isotermales podrías calcularle los cambios, no. Entonces, en estos dos puntos cojamos otro color de plumita, verde, ¿no es cierto? En este de aquí, del BC y el DA, el delta H y el delta U van a ser ceros, porque son isotermos, ¿no? Fíjate. Entonces, aquí pongamos delta H, en este de aquí es cero, y delta U en este de aquí es cero. Igual acá, ¿no? En el DA. Delta H, 0 y delta U, 0. Solo podríamos hacer los cálculos entre los procesos que son isobáricos, ¿verdad? Porque ahí sí tienes cambio en la temperatura. En los isóbaros sí tienes. El CD podríamos calcular y el AB podríamos calcular. Vale. ¿Qué más? ¿Otras ideas? ¿Tienen todos los datos? ¿Qué opinan? ¿Aló? Que ya se fueron a almorzar y no me dicen nada. Si se van a almorzar, avisen, pues, para ir a dar por cerrada a la sala y hay que quede todo. No sean así. No, profe, nos falta todavía los calores a presión constante y a volumen constante. Exactamente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sabemos de qué gas ideal se trata? No sabemos de qué gas ideal se trata, sino te dice un gas ideal como tal, ¿verdad? Un gas ideal como tal. Necesitaríamos tener una especificación de saber si es que el gas es monoatómico o diatómico, pues para poder tener, ¿no es cierto?, los valores de la constante universal R. Los valores de tanto del CP como del CV, ¿no? Esto está en tablas. Si ustedes ponen CP del gas monoatómico, del gas ideal monoatómico, CV del gas ideal diatómico o poliatómico, te van a salir. No sé si es que alguien ya encontró esos valores. Nadie. Tampoco tiene mucho sentido buscarlos, chicos. ¿Por qué? Tanto la entalpía como la energía interna, yo les pregunté en la lección de inicio de la clase, ¿función de trayectoria o función de estado? Y ambos compañeros que me dieron la lección me dijeron, profe, son funciones de estado, ¿no es cierto? ¿Qué significa que hay que definir estados termodinámicos, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que está haciendo nuestro sistema. Está empezando en el punto A, se está dando toda esta vuelta y llega al mismo punto A.
Por tanto, el estado inicial es A y el estado final es A. ¿Cuánto ha sido el cambio de delta H y delta U de todo el proceso? Si inicia y finaliza en el mismo estado. Sería cero. Cero. El cambio total de delta U y de delta H para todo el proceso, ¿por qué? Déjame coger, sí, mira, inicia en A, se da la vuelta y termina en A, que es el mismo punto de presión y temperatura. De todo el proceso, delta H es igual a cero y delta U es igual a cero. De todo el proceso, ¿no? Ya dedujimos que en las partes en las cuales tenemos nosotros cambios isobáricos, no podemos calcular ni delta H ni delta U porque necesitamos tener diferencia de temperatura. Solo podríamos hacer el cálculo, ¿no es cierto? Aquí en las partes que son los calentamientos y los enfriamientos, y para lo cual necesitaríamos el valor del CB y del CV. Como no sabemos de qué gas se trata, si es que es monoatómico o diatómico, ¿sí? No nos complicamos, pero lo que saldrían son signos cambiados, fíjate. Porque el CB, el CP, ¿no es cierto? Fíjate, aquí el integral, ¿cuál va a ser? De 500 a 50. Mientras que en el integral de acá, si es que tuviéramos el valor del CP, será de 500, desde 50 hasta 500. Por tanto, van a salir el mismo valor, pero con el signo cambiado. Y por tanto, se van a anular. Y es por eso que podemos llegar a la conclusión de que pues, el delta H y el delta U, por ser proceso cíclico, en este caso, es igual a cero. Ya. Pienso que por hoy ya estamos, chicos. ¿Cuántos ejercicios tenemos al final? Uno, pues tenemos 30 ejercicios, ¿no? Así que no creo que vayamos a hacer los 30 ejercicios hoy día. Ya nos quedamos en el ejercicio 7. ¿De acuerdo? Ya. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que les haya, que no le hayan cachado de los ejercicios de hoy día? Si no, pues ya te digo, lo dejamos por hoy ahí y ya estamos. ¿No? ¿Todo está claro? Pues ya está. Listo, chicos, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, yo me despido. Les dejo para que ahora sí puedan almorzar en paz. Una buena tarde, ¿no? Que les vaya bien bonito. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Inge, hasta luego. Adiós.